Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy es 23 de diciembre del año 2016, son las 11 de la mañana, tiempo de la ciudad de Puebla, Zaragoza, México, y estamos pues acá en esta estación de radio en el 920 de amplitud modulada, de lunes a sábado, de 11 a 12 del día, es el primer video y vamos a hablar de flores de Bach. Y a través de Facebook en vivo, con mi nombre, José Antonio Chávez. Búscame ahí en YouTube como Doctor Antonio Chávez. Susi, hoy vamos a hablar del tema de las flores de Bach. Yo, ahora, ¿qué te parece si hacemos un rol de juegos? Yo te pregunto y tú me contestas. Para que el público le contestemos las preguntas que más o menos sabemos que ellos tienen, ¿no? ¿Qué son las esencias florales de Bach, Susi? Pues mira, de nosotros tenemos muchos seres que hemos manejado las flores de Bach. Tú las has manejado mucho, precisamente yo las conocí por ti, y son las esencias florales que fueron dadas o fueron sacadas por el doctor Edward Bach, ¿verdad? Sí, back. Edward Bach. Y lo único que son estas esencias florales, más de qué son, porque luego la gente no entiende verdaderamente qué son, es para qué sirven. Ya le hemos hablado mucho que sirven para modificar las emociones o los estados de ánimo que son las causantes de producirnos enfermedad y principalmente las enfermedades de tipos emocionales, ¿no? Que son lo que durante muchos años se ha utilizado y que, bueno, pues nosotros las tenemos a disposición, los 38 remedios florales principales. Más aparte los compuestos que a lo largo de los años tú te has encargado de hacer y que bueno, nos ha ayudado mucho a nosotros, a nuestros pacientes, a trabajarla y que bueno, los compuestos de flores de Bach son compuestos de varias esencias. ¿Sí? Su finalidad es modificar esa conducta que nos está ocasionando enfermedad, pero a partir de problemas emocionales. Esos son los remedios florales. La denominación finalmente, esto pues, se les dio allá en Europa, en este lugar, en Inglaterra, ¿no? Y Sí, de de ahí para Reino Unido. allá se han hecho otras tantas, como las llamadas flores de California, Las Pegasus. claro que sí, pero la gente la que conoce finalmente son estos remedios florales, que son los que nosotros utilizamos y que hemos utilizado a lo largo de todos estos años en que tú, por lo menos aquí en Puebla, fuiste el que las empezaste a vender, ¿no? Sí, fui el que las he dado a conocer desde hace algunos años. Tendrá más o menos unos 15 años o más, acá en el estado de Puebla, más, en el estado de Puebla y en el estado de Tlaxcala. Y bueno, en radio nadie las maneja, nadie las usa, porque no saben darle un enfoque o el enfoque adecuado para el tratamiento de enfermos del alma o enfermos de las emociones. Ahora, si tú estás de acuerdo conmigo, Susi, de que cuando una persona se enferma de odio, de resentimiento, de coraje, de tristeza, que son las emociones negativas, si una persona alimenta todo el tiempo estas enfermedades negativas, van a dar origen a un síntoma, es decir, a un dolor o van a dañar algún órgano blanco, así se les llama. Por ejemplo, en la depresión. Si tú estás enferma de tristeza en el alma, de tristeza en el corazón, en la mente, en las emociones, porque a lo mejor murió algún familiar o porque perdiste a un ser querido, o bien perdiste también una casa, la fortuna, lo que sea, tú vas a pasar por unas etapas que se llaman las etapas del duelo. Pero ahí te puedes estar estancada durante 10, 12, 15 años. Pero se ha visto en estudios que se han hecho a lo largo de muchísimos años, en una rama que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que si uno guarda un duelo por muchos años, un duelo, la misma depresión disminuye lo que es el funcionamiento de los linfocitos T, linfocitos B, y también macrófagos, monocitos y todas las células sanguíneas, así como los niveles de inmunoglobulinas, dando origen a cáncer de mama en las mujeres y también cáncer pulmonar
mucho cáncer pulmonar y mucho cáncer de mama en la mujer y en el hombre. Cáncer de próstata, cáncer de hígado, etcétera, ¿no? Ahora, otra emoción muy grave, muy negativa, que genera enfermedades es el coraje. El coraje, el enojo. Miren, en un matrimonio, generalmente los que son bien enojones no son los maridos, son las mujeres. Pero las mujeres se tienen que aguantar los berrinches y los corajes que le hace pasar el hombre. De tal manera que las que desarrollan en un matrimonio problemas de la vesícula biliar, no es el hombre, sino es la mujer. La mujer es la que va a desarrollar la enfermedad de la vesícula biliar por tantos corajes que hace, tantas muinas, como ustedes le dicen, que se van directamente al hígado. Cada coraje es un gancho al hígado, pero primero se va a enfermar la vesícula. El lodo biliar, la bilis, se va a hacer más gruesa y más espesa, dando origen en primer lugar a lo que es el lodo biliar, o una especie de barro ahí, barro biliar, ¿no? Verde de coloración. Ándale, porque la bilis se concentra después de un coraje que usted hace. Después de esto se van a formar una piedrecilla, un licto, así le decimos en ultrasonido, licto, de 3-5 milímetros, pero son corajes y muinas que usted ha hecho a lo largo de 2, 3, 4 años de estar casada. Eso combinado con que la mujer se deja engordar debido a que se gana el esposo por la comida. ¿Cómo se gana el esposo? Pues dándole rico de comer, ¿no? Y más aquí en el centro de México, así se le gana, dándole bien de comer, bien rico. Bueno, entonces ustedes incrementan el consumo de grasas, de pan, de tortilla, de pastas, y con tanto coraje se les forman las piedras en la vesícula biliar. ¿Por qué al hombre no se le forman? Exacto, porque es más conchudo. Miren, nosotros tratamos eso con una esencia floral que se llama Holly, más o menos tienen esta presentación, ¿dónde están? Pueden tener esta presentación, se llaman flores de Bach, ahí vamos a ponerla ahí en la camarita para que vean que todos mis productos tienen mi nombre y mi fotografía. Ahí está la fotografía, miren, vean. Todos mis productos tienen mi nombre, mi fotografía dice Dr. Antonio Chávez, marca registrada. Ahí tenemos en la mano, Susi tiene una que se llama Remedio de Rescate, que nunca les debe de faltar en su casa porque, híjole, no sabes en qué momento va a ser un coraje, ¿no? Te pones 4 gotas debajo de tu lengua cada hora, los primeros 3 días, si tú haces un coraje, si haces una muina, un berrinche, un capricho, lo que sea, ¿no? O si te enojaste con tu papá o con tu mamá, 3 días a Remedio de Rescate. Y ya después continuaríamos con otra esencia floral que se llama Holly. Aquí tenemos a la esencia floral llamada Holly, que es la esencia de la... Todos son iguales. Acuérdense ustedes que las flores de Bach todas tienen que venir en un envase de vidrio, claro, ámbar, así oscuro, y bueno, y con pipeta de vidrio, ¿eh? No debe de estar envasado. Son principios activos que el doctor Edward Bach, no es Bach, es Bach, Edward Bach, bueno, pues él dictó esto cómo funcionaba, porque no es ni fitoterapia, no es homeopatía. Son homeopatía. Y bueno, tiene algo que él elaboró a lo largo de los años y que se dio cuenta que servía, claro, porque modificaba el estado emocional, ahora sí que los desequilibrios psicoemocionales y de carácter de los que el doctor está diciendo, como es el miedo, la impaciencia, la angustia, la incertidumbre, la ira, la confusión, intolerancia, incluso timidez, entre tantos otros problemas, ¿no? Influye o previene padecimientos físicos y psíquicos, llámese enfermedades, y bueno, pues esto es lo que nos hace. Nosotros tenemos toda esta presentación, la presentación 30 mililitros en envase ámbar, que manejamos desde hace muchos años. Miren, vengan a comprarlas, les doy mi dirección, en la ciudad de San Pedro Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, teléfono 247-1330. Acá en la ciudad de Puebla, en nuestra tienda naturista, que está ubicada cerca de la central de autobuses de Puebla, CAPU, Boulevard Norte, entre Plaza de los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. El teléfono es el 248-88-93.
Mi celular 044-22-28-42-30-83. Y miren, les vamos a pedir un favor. O sea, cada que lleguen a algún consultorio naturista o alguien que te vaya a recetar algo o vayas a comprar un producto, siempre debes de verificar que esté el título profesional de aquel que te va a recetar. Así sean flores de Bach, así sean flores de Bach, debe tener un título, por lo menos título de psicóloga. Por lo menos un psicólogo. Así es, y bueno, las flores de Bach dentro de la medicina ya está dada, ahora sí que está otorgada por la Organización Mundial de la Salud como una de las tantas terapias, claro, terapias de ayudar para tratar los problemas de tipos emocionales, ¿eh? Eso ya está dentro de lo que es de las medicinas alternativas. Estas son de las que están completamente ya, pues no legalizadas ni autorizadas, sino están bien fundamentadas. Y pues, la Organización Mundial de la Salud las apoyó el uso de las flores de Bach como una terapia complementaria en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Deberían de ocupar todos los psicólogos, psicólogas, yo las invito a que usen las flores de Bach para tratar a sus enfermas del alma, de las emociones. Miren, si yo llevo 15 años de estar dando a conocer en México, ¿por qué ustedes no las ocupan? Si a mí me han dado resultados sorprendentes y maravillosos. Usen Holly para problemas del enojo, el coraje, los berrinches, los problemas que tengas con tu esposo, usa el remedio floral Holly, marca Dr. Antonio Chávez. Y después, ya que te controles de este tipo de problemas, sobre todo las enojonas y biliosas, y que tengan problemas con el hígado, hígado graso, cirrosis hepática, cálculos en la vesícula biliar, o colecistitis crónica, miren, no se operen, vengan con nosotros, les damos un tratamiento con plantas medicinales, flores de Bach, y ya que tomaron Holly por más o menos 2 meses, entonces después sigue la MBMT, esta esencia floral de M mayúscula, B mayúscula, M mayúscula, T mayúscula, sirve para que todo te valga, todo se te resbala. Y bueno, las puedes conseguir aquí en Cholula, en la 7 Norte número 7, a media cuadra del Cerezo. El teléfono es el 247-1330 y ahí está él que los atiende con mucho gusto de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido, de lunes a sábado. Y aquí en Puebla, Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893 y pueden llamar al celular del doctor Chávez, que es el 22-25-47-22-89 y el 22-28-42-30-83. Son los números de la salud para que tú puedas, con mucho gusto, te puedan dar toda la orientación posible y puedes ir a conseguir los remedios florales. Son 38 remedios florales, las bases, más de ahí son compuestos florales que se han hecho a lo largo de todos estos años, como el remedio floral para la diabetes, para la fibromialgia, para la artritis, para la depresión, todo en base siguiendo la misma metodología que nos dictó el doctor Eduard Bach, ¿no? Y que el doctor Chávez ha seguido a lo largo de todos estos años con excelentes resultados, como inclusive incluyendo las llamadas orquídeas, ¿sí? Las orquídeas del Amazonas. De la Amazona. Dentro de ellas tenemos el ángel de la guarda, que es buenísimo para los niños que tienen miedo al coco, como diría, aunque suene chistoso, pero de veras sí, ustedes saben que los que son mamás o los que tienen niños pequeños son nietos, saben que los niños se despiertan llorando y luego no hayan ni cómo, qué le doy para que no haga eso, tienen miedo de dormir o tienen miedo salir. Entonces, esto les sirve muchísimo, se les quita todo este tipo de pensamiento a los bebés. ¿Cómo actúa? Híjole, no hay un fundamento científico para saber cómo actúa, esa es la verdad, porque siempre nos hemos caracterizado por decir la realidad. Simplemente, si la Organización Mundial de la Salud la aprobó como una terapia alternativa para tratar problemas emocionales, y que al estudiarla, si tú las haces, si tú le haces un compuesto, te vas a dar cuenta que químicamente no le van a encontrar nada. A esto le llaman terapia vibracional. Sí, a eso le llaman terapia vibracional, no le vas a encontrar absolutamente nada, ningún compuesto químico ni nada. Entonces, como sea, ustedes saben que funciona, muchísima gente les tiene, pues hasta fe, ¿no? Hasta fe por esta situación.
Y esto es bonito. Recuerda que aquí en Puebla lo vas a encontrar. Llámale a Letita y el teléfono es el 248-8893. 248-8893 es el teléfono de la salud. Ok, pues vamos a una pausa y regresamos aquí con más en nuestro programa Medicina Naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez, en este 23 de diciembre del año 2016.